nomes de insectos. Ah, nomes de insectos. Olha, sertigallo. Las formigas, que es normal, no guí. Hay otras que son las formigas de ala, que los rapazes andaban a apañar los pájaros en las rateiras. Apañaban, escavaban el suelo, salían aquellas formigas de ala, metían-las numas rateiras, y después los pájaros iban allá a picar y ficaban en las rateiras. Y después los insectos mayores, a ver si os lembra, hay clubres, hay lagartos, hay sapos, hay... hay moscas, hay las vergeiras, como las llamamos, que preciso tener cuidado con ellas. Los insectos... ¿Cómo es que vaya a las vacas? Un insecto que vaya a las vacas y pica. La mosca. La mosca. ¿Y el que hace el miel? Abellas. Y otro que parece de la abella, pero no hace miel. Vespa. Las vísperas. Ahora también ya hay la abella asiática. Sí, ¿y cómo se llama este que brilla a la noche? Está a la noche así en los campos y brilla. Y brilla una luz zica verde. Pirilampo, no. No. En portugués. La pastora. La pastora. Ah, la pastora. Sí, me interesa. Y un que parece que está a rezar así en los campos. Ah, esa ahí es la Madre Teresa. Sí. Y otro que lleva un medio con pintinhas negras que andan así en los dedos. Ah, es el, la Joaninha. Se llama Joaninha aquí también. Sí. Joaninha. No tiene otro nombre, pues no. O el Cunta Dedos. ¿Y el Cunta Dedos? El Cunta Dedos. El Cunta Dedos. Ah, y un que parece un helicóptero y está en las ribeiras. Y así. Ya voy a mostrar. Están las riberas. ¿El caranguejo? No, hay un insecto. Y otro que tienen los perros y pica. Ah, esas son las carrazas. Y hay otro, ¿no? Las carrazas o... ¿Tienen otro nombre, las carrazas? Cinchinas. Cinchinas, oye un nombre tan engraçado. Cinchinas. Ainda agora pediste-me una palabra que está a caer en desuso. Cinchinas. Que son las carrazas. A ver si conoces esto. Yo cuido que sí. Libelinha. La libelinha. Y aquí también se llama así. Sí. 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 Muy bien. Y en la ribera está. Hablamos de un que se arrastra, un reptil. Que se arrastra la clubra. Clubra. Y un que tiene veneno. Pues tenen y la cobra. Salamanca. Y la salamanca. Tenen en la cabeza. Y un que andan las pozas y salta y abierta. Las ranas. Y las crías de las ranas, que tienen así una cabeza grande y una cabra. Ah, ¿cómo se llama eso? Los ranucallos. Sí. Ranucallo. Los pájaros. Pájaros sí. Abre aquí. Perdón. Pardais. Tordo. Ah. Sí, más. Melra. La melra. Palombo. Palombo. La rola. La rola. Los curvos. Curvos. La torda rusa. Pintacilgo. La gralha. Las pegas. Las pegas. Y un que ven solo en la primavera. La rola. La rola y hay otro. La cigüeña. Sí, y otro más pequeño. Aquí vense muchos en Miranda. Sobre todo en Miranda, pero al pie de la C hay muchos. Andorinha. Andorinha. ¿Y cómo se llama el sitio donde ponen los huevos? El niao. El niao. De un animal que se arrastra por el chano y las paredes y deita una baba, la babita. Caracol. Y un plural. Caracóis. Caracóis. En mirandés, ¿no? Caracóis. Caracols. 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 Y hay un que es parecido, pero no tiene casa. No tiene casa. Y la yesma. Yesma. Yesma.
não é um pássaro, mas tem também asas e anda à noite, se sale à noite. La cruja. É, não é um pássaro. Ah, não é um pássaro. Mas tem asas. E o morcego. Ah, é o morcego. O morcego. Morcego. E é esse mesmo. E que animais atacavam assim as galinhas, as canhonas? As raposas. As raposas. As raposas. O gato bravo. A gineta. O touro. E aquele que chupa o sangue, como se chama? Doninha. Doninha ou zenuzilha, não é? Sim, zenuzilha. Desnuzilho? Denuzilha. Denuzilha, pois. E lobos não há aqui, lobos? Está em extinção. Mas... Como se chamava a cria do lobo? Lobito. E outra pergunta, há uns animais que estragam os campos todos quando entram? Os javalis. Os javalis. Javalis. Sim. E as cabras... As cabras montês. As bravas. E recordas o nome da cria do javali? Javali. Aqui só chamamos javalis, pequenos ou grandes. Javalis.